What's up, guys? I am going to be hanging out today with my good friend and ex-teammate, Sebastián Botero, and he's going to be sharing a little bit about his story. Hola a todos, soy Sebastián Botero y quiero contarles un poquito de mi historia. Ojalá que les guste lo que les voy a decir hoy. Bueno, Sebastián Botero nace en Ames, Iowa, en 1986, una ciudad poco común en los Estados Unidos. Y regreso a Colombia cuando tenía 6 meses de nacido, a vivir con mis padres. Estuve en varias ciudades por el tema del trabajo de mi papá, sobre todo. A los 5 años, mi papá me pregunta que qué quiero ser cuando grande y le dije que quería ser futbolista profesional. Creo que nunca lo dije realmente sin sentirlo. Yo creo que fue algo tan claro en mí que nunca lo dudé y gracias a Dios, pues, en los años ya se me dio esa oportunidad de cumplir ese sueño. Y apareció un técnico muy importante en mi vida que se llama Marcos Velázquez, que fue lo que llamamos nosotros como mi papá en el fútbol. La primera persona que me empezó a guiar en este deporte, que confió en mí y que me dio como los primeros, digamos, las primeras indicaciones claras de lo que podía hacer el juego para mí. Entonces, ahí me encontré en mi posición, que fue volante central. Ahí yo empecé a entender ya mucho más del juego y a enamorarme cada día más. Y ahí empezó, pues, el recorrido por el equipo que yo quiero y que amo, que es el Medellín. Y en donde hice todas las categorías menores desde los 14 años y donde, a pesar de ser volante central, marqué muchos goles. Y por último, digamos, en la etapa formativa apareció la Selección Colombia Sub-17, que ya me abrió la puerta al fútbol profesional. Eso fue en el año 2001, la preparación, 2002 y 2003 el torneo suramericano en Bolivia, donde compartí con jugadores como Cristian Zapata, como Pablo Armero. Después de algo muy triste que pasó, que fue clasificar al Mundial en el suramericano, marcando gol ante Paraguay, una de las mayores alegrías de mi vida también. No me llevaron al Mundial y ahí aparece una frustración grande en mi vida porque fue un momento muy triste. Bueno, y luego de esa frustración grande, pues, de no ir al Mundial Sub-17, creo que ahí un momento determinante en mi carrera es la aparición del profesor Víctor Luna. Me acoge, me lleva al equipo profesional y me hace debutar en el año 2003, en el 3 de agosto del 2003, no se me olvida esa fecha, que es una fecha que para uno siempre va a ser súper importante. Y ahí me empieza mi camino como profesional. Estuve en el Medellín desde los 17 años hasta los 21. Aparece el profe Javier Álvarez, otra persona muy importante, pues, en mi carrera, que es el que me consolida, digamos, en el fútbol profesional. Me voy a Once Caldas, luego aparece Cúcuta Deportivo, luego aparece Río Negro. Estuve 6 meses jugando en la B. Y ya, por último, mi regreso, pues, a Atlético Huila en el 2013, que fue la última etapa, pues, como jugador, donde apareció, pues, la lesión del ligamento cruzado anterior, que fue, digamos, la que me alejó de fútbol profesional y donde ya, pues, digamos, que entra como el tramo final de mi carrera. A ver, si yo pudiera, digamos, dar un consejo a niños de 11, 12, 13 años que empiezan su camino, no solo en el fútbol, sino para la vida, creería que el consejo es que el fútbol no es la vida, solamente hace parte de la vida, y que la vida realmente nos va a llevar a lugares de oscuridad permanentemente y que nosotros tenemos que estar preparados para sobrellevar eso y que tenemos que valorar lo que es realmente duradero y lo que permanece, que es Dios, que es la familia, los seres queridos que nos aman más allá del personaje que nosotros representamos cuando entramos a la cancha. Y digamos que ponernos ese uniforme, muchas veces nosotros empezamos a vivir en el personaje y nos olvidamos del ser que tenemos adentro y que realmente nos hace valiosos por el solo hecho de existir y ser seres vivos y seres humanos. Entonces yo creo que esas lecciones son las que lo hacen a uno realmente volver a poner los pies en la tierra y volver a sentirse humano, volver a sentirse un ser humano vulnerable, que tiene dolor, que tiene miedo, que tiene todas las sensaciones que una persona normal vive en el día a día. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me quedó más importante de todos esos momentos difíciles que viví. Hey guys, this is the end of the video. I want to thank my friend Juan. He's such an awesome person and I hope you enjoy it. Take care.